felicitar a todos los madrileños en el Día de la Paloma. Lamentablemente tenemos que vivir una paloma como nunca nos hubiésemos imaginado, una paloma de estos tiempos, unas imágenes que vamos a mantener el resto de nuestras vidas. Y yo ahora quiero pedir a los madrileños que nos acordemos de esos vecinos que hemos perdido, que nos acordemos de todos los que han perdido a un ser querido y no se han podido despedir de él, que nos acordemos de los bomberos, que nos acordemos de los policías, que nos acordemos de los sanitarios, que nos acordemos de los aplausos, que nos acordemos de todos ellos, porque desde luego a esa situación no queremos volver ninguno de nosotros. Volveremos a vivir las fiestas de la Paloma como las hemos disfrutado siempre, en la calle, en los puestos, en la verbena, con las limonadas, con nuestros amigos, con todos nuestros vecinos. Ese Día de la Paloma llegará. Llegará más pronto que tarde, pero para que ese Día de la Paloma llegue, esta vez depende de todos y cada uno de nosotros. Y que ese Madrid que se encontró el COVID-19, ese Madrid solidario, ese Madrid que se apoya, ese Madrid responsable, que sea ese Madrid que nos devuelva nuestra fiesta de la Paloma. Y eso es lo que yo le quiero pedir a la Paloma, pero principalmente este año a todos los madrileños.